Los nuevos aires que trae el gobierno de Enrique Peña Nieto en México no asustan a Estados Unidos. No he escuchado nada en todo lo que él ha dicho que me genere preocupación. La noción de que alguien quiera revisar nuestra estrategia y posiblemente realice cambios no solo es algo que uno esperaría, sino que también es lo más saludable. Lo que sí representa una gran preocupación para la funcionaria es la disputa entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa de El Salvador. Según Jacobson, a pesar de que esta es una crisis que solo los mismos salvadoreños deben solucionar, Estados Unidos teme que esto afecte la fluidez de sus relaciones en varios niveles. Hay algunos asuntos que son importantes para nosotros que involucran a la Corte o a la Asamblea Nacional, y esas cosas, francamente, están paralizadas por esta disputa. No obstante esta preocupación, tras su visita a Honduras, Salvador y Guatemala, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental tiene razones para ser optimista en la lucha contra el crimen organizado. Creo que la gente comienza a saber qué es lo que funciona y lo está replicando. Además, hemos visto importantes pasos durante el último año por parte del gobierno para crear la estructura y el marco legal en una agenda política que haga posible el éxito. Menos optimista, pero igualmente convencida de que la política estadounidense es la correcta hacia Cuba, se mostró frente a la ausencia de cambios políticos en la isla. En el mismo sentido, manifestó su desconcierto por la retención del ciudadano estadounidense Alan Gross y por el silencio del régimen frente al pedido humanitario que realizó Estados Unidos. A pesar del hecho de que el señor González fue autorizado por una corte estadounidense para ver a su hermano que estaba enfermo, nosotros no hemos conseguido ninguna acción de ese tipo por parte del gobierno cubano por el caso de Alan Gross. Igualmente lamentó el estado de la relación diplomática con Venezuela, pero pidió al gobierno de ese país invitar a observadores internacionales para garantizar la transparencia del proceso electoral en curso. Creo que esto hará una gran diferencia en la confianza que tiene la comunidad internacional en los resultados. La funcionaria también expresó su profunda preocupación por el futuro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con base en las expresiones de algunos gobiernos durante la Asamblea General de la OEA en Bolivia. De hecho, ellos no usaron la palabra reforma. Ellos usaron la palabra destrucción. La CIDH necesita una reforma, aseguró la funcionaria, pero para fortalecer el sistema de defensa de derechos humanos, aunque algunas veces los fallos no le gusten a algunos gobiernos, incluido el estadounidense. La incomodidad es el precio que pagamos por un sistema que nos defiende a todos y que ha defendido asuntos muy importantes en el hemisferio durante los últimos 40 años. Lina Correa, para La Voz de América.